Estimadas amigas y amigos de Pasa África, estimadas amigas y amigos del continente africano en su conjunto, una vez más, un año más, en el mes de mayo, Casa África vertebra y organiza todo un conjunto de actividades sociales, culturales, de muy distintas características, a las que voy a hacer referencia a continuación. Y lo hacemos desde la perspectiva del respeto y del cariño que significa para todos nosotros en su conjunto el continente africano. Un continente africano que de la misma manera que ha ocurrido en los últimos 60 años en Europa, un continente africano que ha ido buscando la unidad, que ha ido buscando el entendimiento en común. Y no podemos olvidarnos de en esta fecha, precisamente como homenaje a los esfuerzos que se hicieron en distintos momentos de la historia moderna del continente para ir vertebrando un proyecto común en un conjunto de 55 países. No podemos dejar de recordar la experiencia del ghanés Krumah, que en el año 1958 impulsó la Organización para la Unidad Africana, que luego se convirtió en un ente real años después. O no podemos olvidar el proyecto de la Comunidad Económica Africana de 1981. Hoy la realidad es que existe un ente cada vez más potente, cada vez más sólido, que aúna, agrupa a los hombres y mujeres de los distintos países que integran el continente africano, que plantea proyectos en común y todo ello dentro de la llamada organización que se consolidó hace muy pocos años y con sede en Addis Abeba, la capital de Etiopía. Me refiero naturalmente a la Unión Africana. Y me gustaría poner de manifiesto que, al igual que años atrás, desde Casa África, nos hemos estado sumando siempre a celebraciones en positivo como esta que estamos celebrando, reitero, en este mes de mayo del 2020. Y por ello pusimos un programa propio de Casa África, un programa propio de actividades que lleva el nombre de África Vive. Repito, África Vive. Es un símbolo positivo de creatividad y de unidad. Y en torno a este símbolo y al conjunto de actividades que realizamos, llevamos sin duda alguna un buen número de actividades lúdicas para todos los públicos. Para todos los públicos de distintas ideologías y perspectivas. Actividades como gastronomía, música, talleres de danza, actividades de tradición oral, exposiciones, cine, conferencias, etcétera, etcétera. Pero este año, a diferencia de los años anteriores, que solíamos celebrarlo, aunarlo y desde luego posibilitar encontrarnos en un ente físico que no hay ninguno mejor que Casa África por su simbología, que en el patio central de Casa África celebrábamos en ese edificio ese encuentro que todos recordamos muy gratamente. Pero bueno, este año las circunstancias en las que vivimos nos lleva a buscar otra fórmula. Y la fórmula que hemos buscado es la de una programación virtual interesante. Y este taller charla sobre Wikipedia que presentamos hoy es un buen ejemplo de ello. Así pues, podemos afirmar que desde hoy y hasta finales de junio, Casa África, con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife, del Ente Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, con el importantísimo apoyo de la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, la FAC,
y con el apoyo entrañable que valoramos mucho de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias, la AMAC, pondremos en marcha un buen número de actividades que permitirán que conozcamos mejor aspectos vinculados al continente africano. Y precisamente hoy contamos con la participación, pues, de dos personas entrañables y muy cualificadas. Uno, Iván Hernández Cazorla, historiador y miembro de Wikipedia España. Y el otro, Ariel Brito, presidente de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias y Documentalistas de Canarias. Y todo ello con el fin de visualizar la primera edición de la iniciativa Moi Africain de Wikipedia en español y animar a los seguidores a subir contenidos a este portal. Pero permítanme que antes de dar paso a Iván y a Ariel, quisiera agradecer públicamente desde esta plataforma a todo el personal de Casa África. Personas cualificadísimas, trabajadoras entrañables, entregados al proyecto al que sirven con una actitud ejemplar y que constituyen sin duda alguna un ejemplo de profesionalidad y de dedicación. Y esta tarde nos acompañan dos de esas personas a las que hago referencia, que son piezas clave humanas, creativas de Casa África. En primer lugar, nos acompaña Juan Jaime Martínez, jefe del área de cultura y educación, que nos va a ofrecer detalles sobre la programación virtual que hemos elaborado. Y también, cómo no, con nosotros Estefanía Calcines, jefa del área web Mediateca de Casa África, y que esta tarde va a coordinar las preguntas que surjan del público, las preguntas que hagan ustedes. Espero que nos acompañen, espero que disfruten de nuestras actividades y convencidos de que cada vez más la vinculación de todos y todas ustedes con Casa África es más intensa, más creativa y con mayor proyección de futuro. Así que un saludo a todos y le paso la palabra a Juan Jaime Martínez, jefe del área de cultura y educación de Casa África. Muchísimas gracias, director, y muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como comentó el director general anteriormente, hemos diseñado un buen número de actividades que han sido posibles gracias a la inestimable colaboración de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife y también de la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias, la FAC, y la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias. Un buen número de actividades que abarcan diferentes disciplinas que van desde las artes visuales, las artes escénicas, la literatura, la música, talleres, conferencias, exposiciones, tradición oral. Yo, de forma muy breve, voy a ir detallando las actividades con las fechas estimadas que tenemos para ir difundiendo en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, pero sí decirles que tenemos en la página web de Casa África, www.casafrica.es/africavive. Ahí pueden ver el programa completo con la información mucho más amplia, pero además en nuestra página web se alojarán tanto las actividades virtuales que son en directo como esta, como también algunas actividades que son grabadas por necesidades técnicas. En el ámbito de la narración oral, vamos a tener dos actividades con dos personas muy reconocidas a nivel internacional, como es el tema de los cuentacuentos, ¿no? Y aquí vamos a contar con Ana Griot, que tendrá una colaboración con Halitiun. Justo esta es una de las actividades que se hará en directo. Ana Griot contará sus cuentos desde Madrid y Halitiun pondrá la música desde Las Palmas de Gran Canaria. Estas actividades
están previstas, justo tenemos tres con Ana Griot y Halitiun. Serán a las 5 de la tarde, hora peninsular. Pueden variar los horarios, por eso es importante que consulten nuestra página web y nosotros también la información se difundirá en nuestros canales de comunicación de forma continuada. Los días de la actividad de narración oral donde participan Ana Griot y Halitiun son el 22 y el 29 de mayo y el 5 de junio. Por otro lado, también vamos a contar con los cuentos del gran Bonifacio Fogo de Camerún, afincado en Madrid. Los cuentos son en español y a Bonifaz le hemos encargado tres cuentos que se difundirán el 25 de mayo, el 1 y el 15 de junio. Como no podía ser de otra manera, la música no puede faltar en África. Y vamos a tener una sesión de música africana con uno de los grandes DJs especialistas en música africana, que es Tubabu, y que bueno, su nombre original es Jesús Herranz. Jesús Herranz hará un recorrido por las músicas del continente y a partir del 23 de mayo esta sesión se colgará en la página de Casa África y también se difundirá en nuestros canales de comunicación. El cine es una herramienta fundamental en el ámbito de la diplomacia cultural porque transmite las realidades sociales, político-culturales del continente africano. En colaboración con el Festival de Cine Africano de Tarifa, estamos trabajando en una plataforma que estará disponible a partir del día 22 del mes de mayo, a partir de las 8 de la tarde, hasta el día 25 de mayo, Día de África, hasta las 23:59, durante 72 horas. Todo el mundo que quiera acceder a visualizar estas películas serán de forma gratuita y durante 72 horas, tanto los tres largos como el cortometraje estarán también disponibles. Danza, la danza en África es fundamental, forma parte de la idiosincrasia de los africanos, la danza es fundamental en las diferentes culturas africanas y vamos a contar un año más con los hermanos Tiun, con ellos también subiremos a nuestra página web y se difundirá en redes sociales un taller de danzas africanas. Los hermanos Tiun, con música, también harán un recorrido por las diferentes danzas africanas. Y la gastronomía. La gastronomía, cuando nace Casa África, colaboramos muy de cerca con las cocineras africanas porque teníamos claro que la sociedad española quería conocer más sobre la gastronomía africana. Y esta vez haremos un taller con Nicole Tavares, una senegalesa que lleva 20 años, 26 años viviendo en Las Palmas de Gran Canaria, una gran cocinera que hace poco acaba de montar su propia empresa y nos va a explicar cómo hacer uno de los platos típicos de la comida senegalesa, que es el pollo yassa. La literatura, nuestro programa Letras Africanas, y esta vez vamos a generar un debate. Un debate que también será en directo, un debate sobre Guinea Ecuatorial, bueno, que lo va a liderar Donato Ndongo, que es un periodista, historiador y autor del libro Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, publicado en la colección de Historia y Política de Casa África, que también estará acompañado por los académicos Gonzalo Álvarez y Gustavo Nerín. Una exposición donde queremos mostrar el arte contemporáneo y los últimos trabajos de artistas con los que ha trabajado Casa África durante muchos años, como son Mamadou Gomis de Senegal, Chalé Figueira de Cabo Verde o Michel Mahéma de República Democrática del Congo. Y también informarles que la información es fundamental en Casa África y en nuestra web se aloja un apartado
donde se van subiendo todos los días artículos que han sido publicados por periodistas y diferentes personalidades y personas que luchan contra el COVID-19. Así que solamente animarles a que disfruten de esta programación. Es muy posible que se incorpore alguna nueva actividad, por eso les invito que consulten continuamente nuestra página web y también estaremos difundiendo todo lo que son los soportes para disfrutar de las actividades en nuestras redes sociales y en nuestros diferentes canales de comunicación. Y ahora sí que le doy paso a Ariel Brito para que comience con la presentación de este magnífico taller que estoy seguro que nos hará disfrutar. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser muy breve, brevísimo, porque los protagonistas de hoy son nuestro ponente y, por supuesto, las personas que están siguiendo este taller en directo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Casa África por contar siempre con nuestra asociación, Bey de Canarias, en este tipo de actividades. Nuestro invitado de hoy, Iván Hernández Cazorla, es graduado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y actualmente finaliza un máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Además, ha colaborado con el Instituto IATEX de la ULPGC a través de diferentes proyectos que han estado centrados en los datos estructurados en Wikidata y también en la promoción de la ciencia abierta. Iván es socio de Wikimedia España y, como no podía ser de otra forma, es un activista y defensor del conocimiento libre. Aprovechando el tema que nos ocupa hoy aquí, me gustaría animarles a participar en el Mes de África 2020 de la Wikipedia en español, cuyo objetivo fundamental es ampliar los contenidos sobre África y mejorar su visibilidad. De igual forma, hasta el 5 de junio estará activa la campaña One Bib, One Ref, en la que se invita a bibliotecarios, documentalistas y gestores de información, aunque también está abierta a otras personas, a agregar referencias dentro de los artículos de la Wikipedia en español. Da la casualidad que este año, además, se celebra por primera vez en el ámbito africano. Por último, recuerden que pueden dejar sus preguntas a través de las redes sociales de Casa África y al final de la sesión, nuestra compañera Estefanía Calcines las trasladará al ponente para ser contestadas. Como dije, iba a ser una presentación muy rápida porque lo bueno viene ahora. Sin más dilación, les dejo con Iván Hernández Cazorla y estoy convencido de que este taller va a ser de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos. La verdad es que esta es una oportunidad muy buena para difundir esta oportunidad, esta actividad que ha surgido en este mes de mayo, que es el mes de África, y para divulgar todos los conocimientos, ampliar los conocimientos sobre África en la Wikipedia en español. Yo pretendo hacerles una presentación en dos partes, una más centrada en cómo se encuentra el movimiento Wikimedia en el entorno africano, y una segunda parte en la que veremos un poco sobre cómo podemos participar, cómo podemos contribuir al proyecto Wikipedia en español. Entonces, sin más dilación, voy a iniciar la presentación. Vamos. Como ya les comenté y les han comentado los compañeros, soy socio miembro de Wikimedia España y nos encargamos de promover el conocimiento libre y trabajar específicamente en los proyectos de la Fundación Wikimedia. Es muy conocida ya esta cita de Jimmy Wales, en la que se dice: imagina un mundo en el que todo ser humano pueda compartir libremente la suma de todo el conocimiento. Es una cita que se podría decir que guía todos los proyectos Wikimedia y también la anima a muchísimas personas a colaborar en estos y otros proyectos con el objetivo de hacer que el conocimiento,
llegue a más personas. Si bien antes el conocimiento, para acceder al conocimiento teníamos que acceder a libros, ir a las bibliotecas, no todo el mundo podía disponer de ellos. Ahora, con la nueva era de Internet, el acceso a la Wikipedia, a las bibliotecas en línea, que en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, el COVID-19, pues yo creo que se agradece más que nunca, porque tenemos todas estas herramientas para disfrutar de tener nuestra propia casa. Todos estos proyectos surgen desde el concepto del conocimiento libre, que se va definiendo poco a poco conforme se van desarrollando estos proyectos. Nace Wikipedia, después de Wikipedia empiezan a nacer otro tipo de proyectos que, junto con el surgimiento de las licencias Creative Commons, pues se empieza a ver la necesidad de definir qué es el conocimiento libre y qué son las obras culturales libres. Para no irnos mucho del tema, Wikipedia no es el único proyecto del ecosistema de proyectos Wikimedia. Hay muchísimos otros y otros tantos que aún están en proceso de construirse y de ver cuán viables son. En esta imagen se les presenta los proyectos principales del movimiento Wikimedia. En esta presentación vamos a hablar principalmente de Wikipedia en español, pero me gustaría hacerles hincapié en Wikimedia Commons también, porque es un proyecto que consiste en ser una mediateca, que actualmente tiene más de 61 millones de archivos multimedia libres. Es decir, que cualquier persona puede utilizarlos libremente, ya sea dentro de los proyectos Wikimedia como fuera de estos. Legalmente, claro. Es decir, todas estas imágenes pueden ser utilizadas siempre que se respete la licencia que marca el archivo. Con respecto a Wikipedia, cabe decir que es un proyecto que nació en 2001 y que actualmente la suma de todas las wikis, todas las ediciones lingüísticas de Wikipedia, suman un total aproximado de 50 millones de artículos. En el caso de la Wikipedia en español, esta nace 4 meses después. Wikipedia nace el 15 de enero de 2001 y la Wikipedia en español 4 meses después, el 20 de mayo de 2001. Actualmente, la suma total de versiones lingüísticas que se han creado en Wikipedia alcanza las 309. Digo versiones lingüísticas porque Wikipedia no solo hay una, hay más. Tenemos la Wikipedia en español, tenemos la Wikipedia en inglés, en alemán, en ruso, en Wolof. Tenemos muchas Wikipedias diferentes que abordan la misma misión: hacer llegar el conocimiento a las personas en el idioma de cada comunidad. Sin embargo, no todas las wikis se mantienen. La mayoría de ellas pasan por una fase en la que tienen verificar si son viables. Para ello se creó un proyecto llamado Wikimedia Incubator, en el que literalmente se incuban proyectos y cuando se certifica que son viables, se publican oficialmente. Actualmente se mantienen activas 299 de las 309 versiones que han sido creadas hasta día de hoy. Sin embargo, de estas 299 versiones, solo 36 Wikipedias están en lenguas vernáculas de África, sin incluir, claro, las lenguas de las potencias coloniales. Si tenemos en cuenta que en África hay aproximadamente 2.000 lenguas, 36 es una cifra bastante baja. Además, algunas Wikipedias, no de estas 36, otras que ya no cuentan en esta cifra,
Algunas Wikipedias en lenguas africanas han sido cerradas y ahora se mantienen en el incubator hasta que demuestren de nuevo su viabilidad, porque en su momento se crearon, pero no consiguieron mantener un ritmo de actividad que permitiese que se mantuviesen en el dominio oficial. Entonces, esto lo que atestigua, lo que determina es que hay una carencia muy importante a la hora de cubrir todas estas lenguas africanas. Y Wikipedia aporta una herramienta muy interesante y es hacer llegar ese conocimiento en sus propias lenguas. Me gustaría ahora hacer un pequeño esbozo de proyectos y actividades que se realizan en África o que están relacionados o que pueden potenciar el conocimiento de tanto de las lenguas africanas como del conocimiento que se distribuye en una lengua africana. Lingua Libre no es un proyecto específicamente del contexto africano, es un proyecto internacional que consiste en grabar testimonios orales en los que una persona pronuncia una palabra en su idioma, de manera que podemos documentar esa palabra para que en el futuro podamos estudiar o conocer esas lenguas mejor. Este proyecto lo que facilita es que ninguna lengua termine nunca de morir, que siempre estén con nosotros y que si un día queremos conocer una lengua, tenemos esos audios hechos por activistas, por voluntarios, que nos permiten llegar a este conocimiento que de otra manera, si no distribuyésemos oralmente, se perderían. Y es que las fuentes orales son una pieza clave para la distribución del conocimiento en África. Como ya comentó el compañero Ariel Brito, por primera vez en todo este tiempo se va a realizar por primera vez el proyecto One Leaf, One Ref, que en español sería un bibliotecario, una referencia, en África. Por primera vez se va a hacer en África. Lo han enmarcado en la Semana de los Bibliotecarios Africanos con el objetivo de animar a las instituciones africanas y las asociaciones africanas a participar en los proyectos Wikimedia. Y es que si cada bibliotecario añadiese una referencia a un artículo de Wikipedia, se fomentaría mucho más la ampliación del conocimiento libre. Por otra parte, la mayoría de los proyectos que se realizan en el contexto africano se enmarcan dentro de la iniciativa de la comunidad que también se denomina Movimiento WikiAfrica, que se encarga de liderar y gestionar proyectos en los diferentes países con las diferentes comunidades africanas del movimiento Wikimedia. Estos son algunos de los proyectos. Por ejemplo, Wikilost Women se encarga de intentar romper con la brecha de género en el sentido de ampliar el conocimiento sobre la mujer africana en los proyectos Wikimedia. Además, hay otros proyectos interesantes, como por ejemplo Wikilost África, que es un concurso fotográfico en el que se anima a las personas a subir a Wikimedia Commons y documentar sus fotos de el ámbito cultural africano, festividades, música, ciencia, sociedad, todo lo que corresponda con África. Y aunque no voy a describir todos estos proyectos, porque todos son muy interesantes y podríamos estar horas hablando de cada uno de ellos, sí me gustaría hacer mención a Wikifundi, porque es un proyecto que permite que las comunidades locales africanas participen en Wikipedia editando y consultándola de manera sin tener internet. Es un proyecto que consiste en la distribución de una pieza de hardware determinada
que facilita la participación en los proyectos Wikimedia. Esto a su vez se enmarca dentro de los proyectos como Wiki Africa Schools y el Wiki Challenge African Schools, al igual que Wikipedia Primary School, que intentan introducir los proyectos Wikimedia, específicamente Wikipedia, en el ámbito educativo. Además, la iniciativa Wiki África, desde 2014, que se celebró por primera vez, organizan la conferencia, el Congreso Continental Wikindaba, con el objetivo de reunir a toda la comunidad, a todas las comunidades africanas que participan en estos proyectos, dar a conocer los progresos que están realizando en sus comunidades y retroalimentarse con todas sus experiencias. La primera vez se organizó en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2014, y la última ha sido en Nigeria, en Abuja, en 2019. Y llegamos al Met de África. El Met de África es una iniciativa, cabe decir, muy bonita, que surge de una idea anterior, que es el Met de Asia, que empieza a realizarse en 2015-2016, la primera y la segunda edición, que consistía, el Met de Asia consistía en divulgar, en favorecer e incrementar el conocimiento disponible sobre el continente asiático en las diferentes Wikipedias en las que escaseaba este conocimiento. Una de ellas, Wikipedia en español. Así se fueron realizando diferentes ediciones todos los meses de noviembre de cada año hasta este año, que falta realizarla en noviembre de este año. También surgió de ese Met de Asia, surgió la iniciativa del Met de la Antártida, que es un continente del que también nos falta mucho por mejorar. Se ha realizado durante 3 años consecutivos. Este año se ha decidido dar un descanso. Wikimedia España, que era quien lo organizaba, ha decidido enfocar su esfuerzo en organizar el Met de África. Este Met de África nace de la iniciativa que hubo en la Wikipedia en francés del Moïse Africain de mejorar todo el contenido sobre África en Wikipedia y de la misma manera visibilizar el continente africano. En 2019 se hizo por primera vez en la Wikipedia en francés, 2020 replican esta idea la Wikipedia en portugués en marzo de este año y la Wikipedia en francés y la Wikipedia en español en este mes en el que nos encontramos ahora. La idea de hacerlo el mes de mayo se debe a el 25 de mayo, aquel día 25 de mayo es el Día de África y creímos adecuado que este era el mes adecuado para hacerlo. Aquí en la presentación, que luego estará disponible para cualquiera que esté interesado, tienen el enlace a la página del proyecto de la actividad Met de África, cuyo objetivo es crear artículos o mejorar los ya existentes. Para eso, la segunda parte de esta videoconferencia va a ser un esbozo de cómo, de qué se compone Wikipedia, cómo podemos crear un artículo, qué tipo de usuarios hay y cómo podemos facilitar toda esta mejora del contenido africano en Wikipedia. Sin más, me gustaría presentar a un compañero llamado Siriac, que es un informático, ciberactivista y compañero wikimedista de Costa de Marfil, que nos va a hablar del contexto de África, del contexto Wikimedia en Costa de Marfil. Hola,
Je suis Cyriaque Bogou, cofondateur de Au Village, un incubateur situé en Côte d'Ivoire, et aussi membre de la communauté Wikipédia en Côte d'Ivoire. Il y a 6 ans de cela, je participais au projet dénommé Kumusha Tech Wiki, qui voulait promouvoir le contenu africain sur Wikipédia. Donc, c'était un projet pilote qui se déroulait dans certains pays africains. Et après cela, j'ai vu des projets très très intéressants passer, donc surtout au sein de la communauté Wikimedia Côte d'Ivoire. Donc un des projets qui m'a le plus frappé, donc c'est celui de Wikimousseau. Donc Wikimousseau, c'est quoi? C'est un projet qui vise à promouvoir le contenu féminin sur Wikipédia. Donc mettre en avant ces femmes dynamiques, magnifiques, extraordinaires, qui font bouger l'Afrique, donc sur Wikipédia. Et c'est un projet qui a été initié par Wikimedia Côte d'Ivoire. Un autre projet aussi initié par Wikimedia Côte d'Ivoire, assez intéressant, c'est Wikikouman. Comment en Nushi veut dire parler. Donc Nushi, c'est l'argot ivoirien. Donc dans Wikikouman, c'est de promouvoir nos langues vernaculaires comme le Bété, le Baoulé, le Djoula, le Sénoufo, le Yacouba. Donc toutes ces langues-là qui sont parlées en Afrique, on veut les mettre, surtout en Côte d'Ivoire particulièrement, on veut les mettre sur Wikipédia, comme c'est fait ailleurs avec par exemple le Wolof et autres. Donc c'est pour dire qu'il y a des projets assez intéressants. Mais l'une des difficultés qui est rencontrée, c'est que on n'a pas assez de contributeurs, on n'a pas assez de personnes qui contribuent sur la plateforme. Ce qui fait qu'on n'a pas assez de contenu de qualité, même de contenu simplement, même sur le pro, sur Wikipédia. Donc c'est aussi le moyen d'inviter les uns et les autres à aussi contribuer sur Wikipédia pour qu'on ait de plus en plus de contenu. Et en cela, je vais saluer l'initiative Wiki Loves Africa, qui est un concours de photos qui vise à mettre en avant des photos du continent, donc sur l'Afrique exclusivement. Donc c'est le concours a lieu. Et donc là, à cause du Covid, on n'a pas pu finaliser qui a gagné, mais c'est un concours qui voit chaque année la participation de beaucoup de personnes, et c'est des moments magnifiques, excellents, et surtout de chaleur humaine, où on voit de photos du continent africain être mises en valeur sur la plateforme Wikipédia. Donc, vous aussi, chacun de nous peut contribuer à Wikipédia. Ce n'est pas réservé seulement à des spécialistes, mais tout le monde peut être sur Wikipédia et contribuer à promouvoir le contenu africain sur le Wikipédia. Parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Donc c'est le lieu de nous inviter à promouvoir le contenu sur Wikipédia pour que l'Afrique puisse être gagnante sur le contenu sur Wikipédia. Je vous remercie. Creo que las palabras de nuestro compañero Siriac han sido bastante acertadas. Define muy bien lo que es la importancia que tiene los proyectos Wikimedia para la difusión del conocimiento. Y dice algo súper importante al final, y es que cualquier persona puede participar en estos proyectos. No hace falta ser especialista en ninguna materia para escribir sobre esa materia. Ahora, en esta parte de la videoconferencia, vamos a ver un poco sobre esa cuestión y vamos a saber por qué no hace falta ser especialista en esa materia. Y también es importante tener en cuenta que ser especialista o no, no te va a dar más o menos relevancia a la hora de hacerlo. Es decir, yo soy historiador, pero por ser historiador no voy a tener más voz en la redacción de un artículo de historia. Lo que va a haber de por medio es cómo puedo determinar la relevancia de ese artículo mediante fuentes secundarias. Entonces, mi intención ahora es mostrarle un poco
cómo funciona la comunidad de Wikipedia y cómo se puede contribuir a este proyecto. Lo primero que me gustaría comentarles son los cinco pilares que prácticamente toda Wikipedia tiene, y es que Wikipedia es una enciclopedia. Wikipedia reúne conocimiento sobre materias diferentes, pero no hay que confundirlo con un diccionario, no hay que confundirlo tampoco con unas páginas amarillas, y esto lo digo porque en muchas ocasiones nos encontramos con artículos promocionales de empresas o instituciones que buscan en Wikipedia difundir sus actividades. Sin embargo, estos artículos tienen que tener una relevancia y una redacción desde un punto de vista neutral. Es decir, nosotros no podemos hacer juicios de valor a la hora de escribir un artículo en Wikipedia. Lo que nosotros estamos haciendo al escribir es transmitir lo que otras fuentes están diciendo sobre un tema determinado. Hay que tener en cuenta que todo contenido que escribamos en Wikipedia es contenido libre. El conocimiento que generamos está bajo licencias libres que permiten su redistribución y su utilización por cualquier persona. Siempre teniendo en cuenta que una de las premisas de la licencia que tiene Wikipedia es mencionar, compartirlo con la misma licencia. A su vez, Wikipedia sigue unas normas de etiqueta. Como toda comunidad, hay que tener civismo y al mismo tiempo hay que intentar compenetrarse y estandarizar el estilo de los artículos. Wikipedia no tiene normas firmes y esta es una de las premisas más importantes. Nos encontramos con un proyecto dinámico, de continuo cambio, como muchos otros que tenemos en Internet actualmente. Todo cambia muy rápido a día de hoy. Internet lo ha demostrado. Y de la misma manera que todo cambia, Wikipedia también y el resto de proyectos Wikimedias también se adaptan conforme va pasando el tiempo. Pero sobre todo, lo más importante a tener en cuenta es que hay que ser valiente. No, a veces nos hemos encontrado con personas que están interesadas en participar en los proyectos Wikimedia, pero tienen miedo a hacerlo mal, tienen miedo a que alguien les diga algo o a estropear el artículo que quieren mejorar. Pero no hay que tener ese miedo, hay que ser valiente y editar. Porque, o sea, primero, si se hace mal, se aprende de los errores. Y segundo, una de las principales normas es no morder a los novatos, hay que ayudarlo. Es decir, en la comunidad, si bien tenemos que tener en cuenta que como toda sociedad hay diferentes tipos de personas, en la comunidad la principal intención va a ser ayudar a la persona que demuestra que tiene interés en participar en estos proyectos. Si bien hay que tener en cuenta que no hay que ser temerario, es decir, hay determinados aspectos que en ocasiones es mejor no editar, como por ejemplo las plantillas o las categorías. Pero eso es más complicado llegar hasta ahí. Lo que vamos a ver hoy es principalmente cómo manejar un artículo. Pero antes me gustaría comentarles que si bien todos los proyectos Wikimedia, en todos los proyectos Wikimedia se puede participar siendo usuarios anónimos, yo les recomiendo crearse un usuario, registrarse en los proyectos Wikimedia, porque de esa manera tendrían un usuario para todos los proyectos Wikimedia. Podrían contribuir en Wikimedia Commons, como en Wikipedia en español o en Wikipedia en Wolof, con la misma cuenta. Además, dispondrían de un taller en el que podrían practicar o redactar un artículo sin que tengan intervenciones externas. Y ya cuando lo tengan listo, lo podrían publicar. Además, pueden
personalizar todo el aspecto de Wikipedia para que, por ejemplo, les incluya un corrector ortográfico, les muestre otros datos que generalmente no se muestran. Pueden también tener una lista de seguimiento en la que incluir artículos en los que ustedes están interesados en seguir los cambios, ya sea porque tienen vandalismos y quieren estar ahí atentos para protegerlos, o porque quieren ver cómo crecen los artículos. Pueden seguir sus propias contribuciones con una lista de contribuciones. Cuando editas como registrado, no revelas tu dirección IP. Pueden editar páginas semiprotegidas porque se confía en los usuarios registrados. Y además puedes optar a obtener permisos como los que vamos a ver a continuación. En Wikipedia existen, en los proyectos Wikimedia en general, existe una gran variedad de tipos de usuarios. Los primeros son los usuarios anónimos, que son aquellos que no están registrados. Luego están los usuarios registrados, que son todo el cuerpo grande de usuarios que participan en los proyectos Wikimedia. Puedes editar siendo usuario registrado cualquier página. Pero luego hay roles especiales, como por ejemplo el de reversor, un rol muy importante porque son los que tienen una herramienta especial para revertir grandes ediciones que se consideran vandalismo. Porque tristemente, si bien una de las grandes ventajas que tienen los proyectos Wikimedia es que cualquiera puede editar, cualquiera puede contribuir, en muchas ocasiones nos encontramos con usuarios, tanto registrados como anónimos, cuyo objetivo principal es realizar lo que denominamos vandalismo, es decir, ediciones sin sentido con el objeto de desarticular el artículo, de deformar la idea o, en su opinión, digo yo, echarse unas risas, aunque no sea tan gracioso para los que trabajamos en estos proyectos. Por otra parte, también tenemos a los verificadores, que son los que se encargan de revisar las páginas nuevas que se van creando y confirmar si pasan el principal filtro, si pueden estar en Wikipedia o si son páginas creadas con mala intención o con intención promocional. Obviamente somos personas y no siempre podemos estar atentos a todo y siempre se cuela a algún caso. Hay usuarios que ya obtienen el permiso de autoverificado y siempre que crean un artículo, ese artículo no pasa por el filtro, por lo tanto, facilita la tarea de los verificadores. Por otra parte, están los bibliotecarios, que son, en pocas palabras, los administradores, son los que se encargan de bloquear usuarios en el caso de que de que produzcan mucho vandalismo, de que estén faltando al civismo en la comunidad, de proteger artículos en casos de oleadas de vandalismo. Ocurre mucho, por ejemplo, que cuando se produce un evento político, los artículos relacionados, pues, tienen una lluvia de ediciones muy grande. Entonces, en muchas ocasiones esas lluvias de ediciones pueden ser buenas o pueden ser con el objeto de vandalizar a la figura o el evento. En esos casos, se solicita la protección o semiprotección de los artículos durante un determinado tiempo y son los bibliotecarios los que efectúan esta protección. Por otra parte, están los check users, que son aquellos que se encargan de verificar que una cuenta de usuario, en el caso de que haya un conflicto, no sea un títere, es decir, una cuenta manejada por otro usuario con el objetivo de alterar votaciones o de crear una red de vandalismo. A su vez, están los stewards, que son bibliotecarios, son administradores también, pero a nivel global, es decir, son administradores en todos los proyectos Wikimedia y se encargan de llevar a discusión tareas más globales. Hay muchos otros roles, entre ellos, por ejemplo, el del bot, que son cuentas que operan usuarios normales con el objetivo de hacer ediciones en masa de manera semiautomática o automática, lo que facilita en muchas ocasiones, por ejemplo, la corrección de una determinada falta de ortografía o la inclusión de un dato que es general a un tipo de artículo. Y vuelvo a hacer hincapié en este asunto, es muy importante
tener en cuenta que todas las Wikipedias generalmente tienen su contenido disponible bajo licencia Creative Commons Atribución Compartida Igual 3.0, lo que indica que el contenido puede ser distribuido, usado para lo que sea, para cualquier objetivo, sea comercial o no, pero para ello se tiene que compartir igual, lo que significa que se tiene que especificar la licencia y el contenido derivado tiene que tener esa misma licencia y se tiene que atribuir a los colaboradores de Wikipedia la creación de ese texto. No vamos a profundizar en el asunto de las licencias porque la verdad es que podría dar para una charla o muchas más, sobre todo con respecto a las licencias Creative Commons, que son ahora mismo el núcleo de todo, de prácticamente todo el conocimiento libre en la red ahora mismo, en lo que respecta a conocimiento escrito o multimedia. Además, Wikipedia nos proporciona una pestaña que es Ver historial, que lo que nos muestra es el historial de ediciones de un determinado artículo. Por ejemplo, en este caso, tenemos el artículo de Chimamanda y podemos ver que aquí han participado varias IPs, no sabemos lo que han editado, pero podríamos saberlo pulsando en cada una de esas ediciones que tienen sus respectivos enlaces para comparar versiones, que son los ACT y ANT que pueden ver a la izquierda, al lado del punto de la lista. Además, también se puede comprobar la edición de más abajo, que está realizada por Zerobot. Ese es, por ejemplo, uno de los bots que yo mencioné antes, que se encarga de revertir vandalismos potenciales, que está claro que son ediciones que son vandalismos y se encarga de revertirlas automáticamente. Es decir, no hay una persona detrás controlándolo, salvo controlando los falsos positivos. Y ahora sí, les voy a hablar de los aspectos básicos de un artículo en Wikipedia en español. Desde mi punto de vista. Y vamos a empezar por el título y la introducción. Es importante que el título del artículo, defina adecuadamente el tema que estamos abordando. Por ejemplo, en este caso tenemos la diversidad sexual en Suazilandia. Y si bien podríamos denominarlo de diferentes maneras, diversidad sexual es quizás el más adecuado y el que aglutina el mayor conjunto de temas que aborda este asunto. En este caso, la introducción es muy buena. Luego veremos el artículo en el paseo virtual que tengo preparado. La introducción debe de reflejar una especie de resumen, no muy detallado, pero que pueda decirle al lector de qué va el artículo exactamente. Es muy importante estructurar adecuadamente los artículos. Tenemos la posibilidad de crear encabezados. Conforme nosotros vamos creando encabezados a partir de 3 o 4, si no recuerdo mal, se crea un índice automáticamente y eso facilita al lector la navegación por el artículo. Por ejemplo, en el caso de la música de Togo, yo estoy interesado en leer la música tradicional. Pues entonces voy al índice directamente y pulso en música tradicional. Los artículos, si bien no todos tienen una estructura estandarizada y definida, lo que sí es importante es que la estructura no sea ambigua y que el contenido de cada apartado se corresponda con ella. En el caso de Altiburos, la antigua ciudad bereber, cartaginesa y romana, que estos dos artículos son fruto del mes de África de este año. En el caso de Altiburos tenemos una estructuración bastante sencilla en la que se nos define la ubicación, luego un apartado de historia, los restos arqueológicos, haciendo un especial hincapié en el teatro, que viene a ser una de las piezas claves de este yacimiento arqueológico. Y ya luego los apartados de referencia, bibliografía y enlaces externos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay que
hacer más complejo un artículo de lo que puede ser. Es decir, tenemos el caso de Marie Madoès y Bomei, en el que todo el contenido del artículo, lo que es el grueso del artículo, la información, está introducido en un mismo apartado, un apartado de biografía, porque lo que se ha redactado no da como para ser subapartados. Por ejemplo, biografía, primeros años, etapa en X lugar y finalización de X acción. Entonces, si por ejemplo nos encontramos con artículos que no tienen mucho contenido, basta con ponerlos a lo mejor dentro de un único apartado. En el caso de una persona sería biografía, si es una etapa histórica podría ser, por ejemplo, historia. Y hay que tener en cuenta, es muy importante, que Wikipedia se basa en las referencias que los usuarios utilizan para escribir el contenido. Wikipedia no es una fuente primaria, no es un proyecto en el que cada uno pueda escribir lo que piensa, ni su opinión personal, ni una investigación que haya hecho. Lo que hacemos en Wikipedia es escribir a partir de fuentes. En este caso tenemos las referencias del artículo Abu Bayas, un yacimiento arqueológico del desierto libio en Egipto, en el que se han utilizado 5 referencias para fundamentar el contenido que se ha escrito. Es muy importante el tema de las referencias, porque de lo contrario, un artículo sin referencias supone 2 cosas. Una, posible eliminación del artículo, porque no se puede verificar de dónde ha salido la información y por lo tanto puede ser una investigación original. Y eso, al ser una fuente primaria, tiende a ser eliminado. Y la segunda es que cualquiera que tenga interés en saber más o en verificar ese contenido que se ha escrito en Wikipedia, no puede verificarlo porque no hay referencia. Entonces, es muy importante que nos quedemos con esta idea. Las referencias son esenciales para la escritura de un artículo en Wikipedia. En cuanto al estilo, no voy a ahondar mucho en él, porque hay un manual de estilo gigante. Es decir, es muy amplio y podríamos entretenernos demasiado tiempo mirándolo profundamente. Pero sí, es importante tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, como vemos en este artículo, las palabras en otro idioma se ponen en cursiva, no se suele utilizar la negrita, se suele reservar para casos muy concretos, se tiene que dividir adecuadamente los apartados del artículo. Por ejemplo, si estamos dividiendo por periodos, pues tendemos a dividir por periodos el resto del artículo. Estandarizamos un mismo sistema para un mismo artículo. Podemos ver que los enlaces azules lo que hacen es dirigir a otros artículos de Wikipedia. Los enlaces rojos indican que ese artículo aún no existe. De una manera, lo que te está diciendo el enlace rojo es, te animas a editar, te animas a crear este artículo. Porque a lo mejor tú que estás leyendo este artículo, tienes fuentes para escribir sobre, por ejemplo, el cónsul general británico en Canarias, Richard Bartlett. Podemos ver en el caso de este artículo cómo se utilizan comillas latinas para hacer las citas, comillas dobles para determinar conceptos concretos, como es la firma de Elizabeth Murray. Si se utilizan unas comillas para citar, se tienen que estandarizar en el resto del artículo. No podemos utilizar comillas latinas por un lado y comillas inglesas por otra. Se pueden utilizar ambas, pero en un artículo se utiliza solo una de ellas. Se estandariza el sistema, como estábamos comentando antes. Y con respecto a las citas largas, ya pues se ponen en otros sistemas, no van en entre comillas, como podemos ver al final del apartado, estancia en Tenerife. Que al ser una cita específica de una obra, más larga además, pues se pone con un formato concreto. A la hora de editar, existen dos tipos de editores.
el editor de código y el editor visual. El editor de código funciona a partir de lo que denominamos wikitexto o syntactic wiki. Es quizás un poco más complejo de utilizar para una persona que empieza en los proyectos Wikimedia. Por eso, yo recomiendo a todos utilizar el editor visual. Y es por eso que todo lo que vamos a ver a continuación va a ser a partir del editor visual. Sin embargo, es importante señalar que para que ustedes vean las dos pestañas que estamos viendo aquí, en esta diapositiva, es necesario haber iniciado sesión con el usuario que se hayan creado de Wikipedia. De lo contrario, solo van a ver una pestaña de editar y será con el editor de código. Si se animan, editen con el editor de código. Personalmente, es el que más me gusta a mí, pero eso porque soy un friki de los códigos. Pero hay que admitir que el editor visual es más intuitivo y más llamativo. Este es el editor visual. En este caso lo hemos abierto con el artículo idioma Wolof. Entonces, como pueden comprobar, no cambia mucho lo que es la interfaz de Wikipedia, no cambia prácticamente nada, pero lo que sí hace es que todo el texto que antes estábamos viendo y solo podíamos seleccionar, ahora lo podemos cambiar. Como pueden ver, principalmente es como un procesador de texto, como el Microsoft Word o el LibreOffice Writer o cualquier otro procesador de texto. A la izquierda y derecha tenemos las flechas de deshacer y rehacer. Donde pone párrafo es donde podemos gestionar el tipo de texto, es decir, si es encabezado 1, 2, es decir, su apartado 1, su apartado 2, o si es un cuerpo de texto. El siguiente botón, que es una A con un subrayado, es donde podemos definir el tipo de estilo, es decir, la tipografía siempre va a ser la misma, pero podemos definir que sea negrita, subrayado, cursiva. El siguiente botón, que son como dos cadenas enganchadas, es con el que podemos realizar enlaces a otras páginas de Wikipedia. Es importante hacer una nota en esto, y es que también podemos hacer enlaces externos, es decir, enlaces a páginas web que no son Wikipedia, otros artículos de Wikipedia. Sin embargo, estos enlaces solo se pueden añadir en el apartado de enlaces externos que suele ubicarse al final del artículo. Es decir, solo los enlaces a otras páginas de Wikipedia pueden estar en el cuerpo de Wikipedia, en el cuerpo del artículo. Además, el editor visual facilita muchísimo lo que es la tarea de añadir citas. Si nosotros pulsamos en el botón citar, que no les he hecho una demostración porque cuando lo fui a hacer me estuvo dando un error que no suele dar y que espero que si ustedes se animan no les dé. Pero si pulsamos en el botón citar, nos salta un cuadro de diálogo en el que nos permite añadir una referencia de manera manual o de manera automática. La automática es muy útil porque nos permite, a partir de un código ISBN, de un DOI, que es un identificador de artículos científicos o de capítulos de libros o de ponencias en congresos, o a partir de otro tipo de identificadores, generar toda la referencia. Es decir, nos extrae automáticamente el nombre y apellido del autor, el título, la editorial y todos los otros datos que sean necesarios para añadir la referencia. Y en el caso de que haya algún dato que nos extrae erróneamente, podemos editarlo. Podemos editar la referencia y adecuar el dato. Hay que tener en cuenta que los datos que nos extrae no dependen de Wikipedia, son fuentes externas. Por lo tanto, todo dependerá de cómo esté estructurado la información de ese ISBN, por ejemplo. A lo mejor en el ISBN los datos no están como deberían estar, pero lo que nos aporta ya nos ahorra un tiempo de trabajo que podemos aprovechar para otras tareas.
Luego tenemos el botón de crear listas de elementos y el botón de insertar ya es un poco más complejo, no vamos a entrar en detalles, pero lo que nos permite es insertar tablas, insertar plantillas y otros elementos que pueden ayudarnos a mejorar nuestro artículo de Wikipedia. Importante, he dicho nuestro artículo de Wikipedia, pero tenemos que entender que los artículos no son propiedad de nadie ni de quien primero los crea. En los artículos puede contribuir cualquier persona, sea quien los haya creado. Importante. Sin embargo, nos encontramos, cuando hablamos del contexto africano, nos encontramos, al trabajar en español, nos encontramos con una barrera en muchas ocasiones, y es el español. El español no es un idioma que se hable extensamente en África. Los idiomas que más se hablan son el inglés y el francés, quizás el portugués también. Por lo tanto, hay muchos aspectos en los que las referencias van a estar principalmente en estos idiomas. Lo que significa que hay mayor probabilidad de que en esos idiomas, en inglés y francés, haya más artículos sobre determinados temas africanos. Ahora vamos a ver una herramienta que puede usar cualquier persona registrada para traducir un artículo de una edición de Wikipedia a otra. Por ejemplo, tenemos un artículo en Wikipedia en español y queremos traducirlo a la lengua Wolof. Imaginémonos que yo sé Wolof y quiero contribuir a la Wikipedia en Wolof traduciendo ese artículo. Entonces, con esa herramienta podemos realizar una traducción semiautomática que luego nosotros revisamos y publicamos en la Wikipedia en Wolof. Para acceder a la herramienta de traducción es muy importante tener en cuenta que hay que activarla. Una vez nosotros tenemos una cuenta, como podemos ver en la donde pone primero, a mí me sale mis preferencias, mi página de discusión y un apartado muy importante que señalo en un recuadro rojo que se llama beta. Si nosotros hacemos clic en ese enlace, nos lleva al apartado funciones en pruebas de nuestras preferencias, que lo verán más o menos, si no cambia en el momento en el que ustedes lo visitan, lo verán más o menos como lo están viendo en la diapositiva. Entonces, una vez ahí, nosotros tenemos que bajar prácticamente al final de ese apartado hasta que veamos una opción que se llama traducción de contenido. Esa opción suele estar desactivada, de momento sigue en beta porque es una herramienta en continuo desarrollo. Es una herramienta muy compleja desde el punto de vista técnico porque procura que sea lo más sencillo posible para los usuarios que la quieran usar. Y además se está mejorando cada vez más los mecanismos de traducción para que la tarea del usuario sea cada vez más leve. Entonces, si nosotros hemos llegado ahí, tenemos que hacer clic de manera que nos aparece un tick azul y entonces una vez le hemos dado a clic, no debemos olvidar darle a guardar. Si hemos hecho todos estos pasos, volvemos a cualquier parte de la página de Wikipedia y vemos que antes del enlace salir, tenemos un enlace que se llama contribuciones. Si nosotros hacemos clic ahí, nos llevará a nuestra lista de contribuciones, donde en la cabecera nos mostrará tres botones, el de página nueva, cargar multimedia y el de traducción. El de traducción además está marcado con un asterisco como diciendo estoy aquí. Si nosotros hacemos clic en ese botón de traducción, nos lleva a una interfaz bastante llamativa, que es un poco más amplia que esta, pero yo he decidido recortarla para hacer hincapié en esta parte, en la que podremos ver nuestras traducciones en proceso o las que ya hemos publicado. Y si, por ejemplo, no sabemos qué podemos traducir, hay un apartado de sugerencias que podemos
al que podemos hacerle clic y el propio mecanismo nos hace unas sugerencias de qué es lo que podemos traducir según las lenguas que ha ido detectando que controlamos. Pero en este caso vamos a hacer clic directamente en traducción nueva. Y entonces lo que vamos a ver es que se despliega un buscador y antes de escribir nada, tenemos que definir, como vemos aquí, donde pone francés, hacemos clic y definimos el idioma de origen del que queremos traducir. Es decir, en este caso, queremos traducir un artículo del francés al español. Entonces, nosotros pulsamos en francés y luego en el buscador, donde está la lupita, escribimos el título del artículo que queremos traducir. Entonces, en este caso, hemos escrito Lorch de la Vierge, que es un artículo que no está disponible en español. Si nosotros hacemos clic en él, es decir, en el huequito o hacemos Enter, o pulsamos Enter, nos aparece ahora esta interfaz. Nos dice en donde está el 1, en este caso, y el icono, nos indica cuántas traducciones tiene, cuántas versiones tiene el artículo, y nos indica también cuántas visitas ha tenido por semana este artículo. Nos confirma que si nosotros le damos, pulsamos en Comienza a traducir, vamos a aceptar las condiciones de uso, como siempre que vayamos a editar cualquier artículo de Wikipedia. Siempre nos va a informar de que todo nuestro contenido se va a liberar bajo una licencia libre. En este caso, vamos a animarnos y vamos a pulsar en Comienza a traducir. Y entonces tenemos esta interfaz. Esta interfaz es muy similar al editor visual en lo que respecta a la edición, porque es como un procesador de texto. Entonces, a la izquierda tenemos la versión original del artículo y a la derecha tenemos la versión que vamos a traducir. Si nosotros seguimos para abajo, como en el caso este, hemos ido hacia abajo, nos hemos desplazado hacia abajo, podemos pulsar en añadir traducción en cada apartado y la herramienta automáticamente nos hace una traducción del artículo. Sin embargo, es muy importante que no publiquemos esta traducción tal cual. Tenemos que revisarla y asegurarnos de que, uno, esté bien traducido y de que los conceptos son los que se suelen utilizar en el español. Podemos ver en este caso que ce manuscrit en lumine no está bien traducido. Nos dice, este manuscrito en lumine es un ejemplar de Arganoná. Vale, en lumine no lo ha traducido adecuadamente. Entonces nuestra tarea ahí es asegurarnos de que todo se traduce adecuadamente, revisar las traducciones. Nos ahorra una tarea, pero tenemos que sí o sí revisar. Además, mientras vamos traduciendo, los enlaces que tiene la Wikipedia en francés, el artículo en francés, si existen en español, automáticamente los enlaza. Si no, aparece como que no están enlazados. Y ahora me gustaría darles un paseo virtual por algunos artículos de Wikipedia. Me hace muchísima ilusión mostrarles algunos de los artículos que he seleccionado para hacerles algunos comentarios sobre ellos, algunos aspectos que he revisado que considero que son importantes. Entonces, voy a quitar la presentación, no se extrañen ahora. Y antes de entrar en el tema de los artículos, me gustaría enseñarles la portada de Wikipedia, que seguro que muchos de ustedes conocen. Pero me gustaría indicarles que si se animan a participar, en el caso de que tengan dudas, quitando el hecho de que pueden contactar conmigo o con el equipo de Casa África para que contacten conmigo, siempre tienen en la portada de Wikipedia una serie de enlaces, como pueden ver aquí, en la parte derecha del encabezado, ayuda, primeros pasos y cómo colaborar. Esas páginas son esenciales.
ayuda nos ofrece una ayuda técnica, como podemos vislumbrar allí. Nos muestra cuestiones técnicas, nos explica qué son los cinco pilares, el asunto de los derechos de autores, qué son los portales, las categorías, muchos temas que no hemos podido abordar en esta videoconferencia, porque si no se nos extendería demasiado. Luego tenemos el apartado de primeros pasos, que es literalmente una excelente guía para empezar en Wikipedia, ya sea con el Wikitexto o con el editor visual. Y además tenemos el cómo colaborar, que no solo nos indica cómo podemos participar en el proyecto, sino las diferentes maneras, porque nos indica, por ejemplo, que podemos contribuir con fotografías, con diferentes archivos multimedia. A lo mejor no nos gusta escribir, pero sí nos gusta mantener un artículo fuera de vandalismo. Y también podemos ayudar a escribir la documentación de cómo funcionan todos estos proyectos. Pero lo más importante, y una tarea en la que puede ayudar cualquier lector, es a difundir los proyectos Wikimedia. Porque así, de esa manera, hacemos que el conocimiento llegue de verdad a todas las personas. Entonces, uno de los primeros artículos que he seleccionado es el que comentamos anteriormente, que vimos en una diapositiva, que es diversidad sexual en Suazilandia. En este caso, podemos ver que tiene una introducción bastante buena. La verdad es que resume bastante bien cuál es el tema principal del artículo. Y si nos vamos a, ay, disculpen, y si nos vamos al índice, podemos comprobar que tiene una estructuración muy concreta en el que cada apartado aborda un tema concreto. Si vamos al apartado de leyes sobre actos sexuales entre personas del mismo sexo, podemos comprobar que estos numeritos de aquí, que a mí me salen con un tooltip, con una ventanita pequeña, al ponerlos encima, son las referencias. Es decir, podemos entender que todo este contenido que ahora acabo de subrayar está referenciado con esta referencia, que es la sección de la Constitución del Reino de Suazilandia de 2005. Entonces, si nosotros continuamos, podemos comprobar que este artículo está muy bien fundamentado. Todo lo que dice se basa en referencias. Aquí a la derecha podemos comprobar una ficha que suele acompañar a la mayoría de artículos, que lo que hace es esbozar algunos detalles sobre el tema que estamos abordando. En este caso nos está diciendo directamente qué es legal y qué no es legal en el ámbito de la diversidad sexual en Suazilandia. Luego hay algunos apartados que, si bien no tienen mucho contenido, como estos dos de aquí, el reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo y adopción y planificación familiar, sí es cierto que es necesario ponerlos a pesar de que tenga poco contenido, porque de otra manera se podría perder en otros apartados. Pero normalmente no se suele hacer apartados con tan poco contenido, salvo que sean casos necesarios como este de aquí. Entonces, aquí podemos ver otra cita textual con su formato concreto. Y si seguimos hacia abajo, vemos el apartado de referencia. Si nosotros hacemos clic en ella, nos lleva al lugar concreto en el que se ha utilizado. Aquí abajo podemos ver las categorías en las que se encuentra el artículo. Pero no nos podemos entretener en eso. Les enseño otro artículo muy interesante sobre Amílcar Cabral, que muchos sabrán ya, fue un dirigente revolucionario de la actual Guinea-Bissau y Cabo Verde. Y este artículo es ya un poco diferente. Nos encontramos con que ya de principio casi lo tenemos en una misma pantalla, que la ficha es bastante grande, pero no el contenido del artículo. Entonces, lo que vemos es que tiene poco contenido y además vemos algunos párrafos como este y este que no tienen referencias. Solo hay dos referencias contadas, que es en la introducción, que es una, la Enciclopedia Larousse, y
a la referencia de su asesinato, que es al periódico de La Vanguardia Española. Sin embargo, si nosotros vamos a en otros idiomas, que es un apartado que no les enseñé antes, pero que es muy importante, este apartado nos indica las versiones que existen, las versiones, diferentes versiones lingüísticas que existen de este mismo artículo. Entonces, si vamos a, por ejemplo, la versión en portugués, nos muestra el artículo en portugués y podemos ver que ya tiene más contenido e incluso tiene más multimedia. Es importante que el multimedia, que los archivos multimedia se añadan conforme el tamaño del artículo. No vamos a añadir muchísimas fotos si el artículo es pequeño, porque además queda mal desde un punto de vista estilístico. Vemos que cada aspecto de este artículo en portugués tiene sus referencias. Eso es muy importante. Volvemos aquí. ¿Cuál es una tarea que se podría hacer en el MedeAfrica? Mejorar este artículo. Porque está claro que hay referencias disponibles para mejorarlo. Sin embargo, a lo mejor muchas de esas referencias están en portugués. Entonces, vamos a pasar a otro artículo. Tenemos el de Biet Georgis, que es una de las conocidas iglesias monolíticas de Lalibela, una de las ciudades, una ciudad de la región de Amara, en Etiopía. Son las famosas iglesias que se conocen como iglesias talladas en la propia roca. Un bien, un patrimonio cultural no solo interesante, sino impresionante. Es un artículo que no tiene mucho contenido y quitando el hecho de que hay algún aspecto que no está referenciado, pero que a lo mejor aparece en una referencia anterior, podemos determinar que es un buen artículo, aunque probablemente se podría ampliar. Antes comenté con el artículo de Amílcar Cabral que el exceso de contenido multimedia puede ser negativo. En este caso, por ejemplo, esta imagen aquí está distorsionando el contenido. Visto en un ordenador, quizás no nos afecta tanto, pero si lo vemos en un dispositivo con una resolución diferente, puede distorsionar bastante lo que es la visualización del artículo. A veces, cuando los artículos son traducciones, se indica en la punta de abajo, en el apartado de enlaces externos, que es una traducción de un determinado artículo, en este caso de el artículo Church of St. George Lalibela de la Wikipedia en inglés. O a veces también se indica en la página de discusión, que es esta que estoy que es esta que estoy marcando aquí con el puntero. Entonces, vamos a pasar al artículo. Disculpen si voy un poco rápido, pero es que tampoco quiero que excedamos demasiado en tiempo porque me gustaría que luego aprovechásemos para posibles preguntas. El idioma Wolof tiene su propio artículo en la Wikipedia en español. Sin embargo, le faltan referencias. Aquí vemos, por ejemplo, que está dividido en aspectos, distribución geográfica e historia. Yo estoy seguro de que el aspecto de historia puede ser ampliado muchísimo más. Y además, se le podrían añadir referencias de fuentes que hablen de la historia del Wolof, así como también sobre su distribución geográfica. Si, por ejemplo, nos vamos al artículo en francés, podemos ver que estamos abordando un artículo totalmente diferente. Tenemos un apartado de distribución con sus respectivas referencias, como podemos ver aquí, un apartado de historia y nos habla ya luego, nos describe brevemente lo que es el artículo, lo que es el idioma Wolof y ya luego nos dice cuál es su composición a nivel lingüístico. Nos aporta una serie de ejemplos y nos va citando otros aspectos. ¿Qué se podría hacer con este artículo? Pues se podría revisar la versión en francés e ir mejorando la versión en español a partir de la versión en el francés. Y finalmente, quería enseñarles este otro que no les enseñé, que es el de
Amanda Ngozi, que lo podemos comprobar aquí, es un artículo sencillo, con un apartado de biografía, como vimos antes, pero como tenemos un poquito más de contenido y además un contenido muy específico, se ha decidido poner uno de los aspectos literarios en el apartado trayectoria literaria. Este apartado, este artículo en general, vemos que en el apartado literario sí tiene referencias, sin embargo, hay otras partes que carecen de ellas y sería conveniente añadirle esas referencias para fundamentar ese contenido, para que si yo quiero comprobar o quiero utilizar la fuente de donde ha salido ese contenido, entro en esa fuente. Pero en este caso no podemos. Vemos también que tiene otras versiones e incluso sabiendo que Chimamanda Adichie es una persona de la etnia Igbo y que habla en Igbo como lengua materna, vemos que aquí hay un enlace al artículo en Igbo. El artículo es más pequeño que en español, pero una tarea que podrían hacer las personas que hablen Igbo sería, y que conozcan español u otro idioma en el que exista el artículo, es mejorar el artículo en Igbo a partir de esas versiones. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando aquí? Un ecosistema de versiones lingüísticas en el que podemos mejorar unos u otros artículos. Entonces, podemos hablar de retroalimentación, ¿no? Lo que nosotros publicamos en Wikipedia en español, en Wikipedia en francés, Wikipedia en catalán, cualquier Wikipedia, se puede trasladar a otra Wikipedia, ya sea con una traducción manual, es decir, creando un nuevo artículo y así, y traduciéndolo por nuestra propia cuenta, o podemos utilizar la herramienta de traducción que antes les mostré. Si nosotros vamos aquí a contribuciones, como vemos al lado de salir, nos aparece aquí los tres botones que les enseñé antes. Si pulsamos en traducción, nos lleva a la interfaz y esta es el apartado que les estaba comentando en el que tienen que añadir, primero seleccionar el idioma de origen y luego añadir el título del artículo que quieren traducir. Es importante, en este apartado es donde determinamos el idioma que tenemos en la interfaz y generalmente el idioma al que vamos a traducir. Vemos que antes yo comencé para hacer las capturas de pantalla este artículo. No es necesario hacer las traducciones de una misma vez. Podemos ir haciéndolas progresivamente. Descansar, ir haciéndolas y tomarnos nuestro tiempo. Siempre teniendo en cuenta que es posible, siempre existe la posibilidad de que otro usuario realice esa traducción sin nosotros darnos cuenta. Aunque no sé si habrán mejorado los mecanismos de bloqueo de las traducciones a partir de la herramienta. Eso es, son algunos de los aspectos técnicos que están por mejorar. Y para finalizar este paseo, aunque estoy abierto a que en la ronda de preguntas, si quieren que les muestre algo, se los puedo mostrar perfectamente, me gustaría mostrarles el artículo de Casa África. Por ejemplo, Casa África es un organismo que ha acumulado la suficiente relevancia como para tener su propio artículo de Wikipedia, que ha sido escrito por una serie de lectores, una serie de usuarios que podemos verificar en el historial. Aquí podemos ver todas las personas que han participado e incluso podríamos ver cuál fue la primera versión del artículo. Entonces, este fue el artículo de Casa África, se creó a las 6 y cuarto del 29 de agosto de 2009, como indica aquí, por el usuario Ventaiga31, con este contenido. Como podemos ver, si vamos al artículo, el artículo ha mejorado considerablemente. Sin embargo, hay cosas que se podrían mejorar. El apartado historia parece que tiene referencia. Habría que confirmar que la referencia 1
certifica también este contenido que está por delante. Porque normalmente las referencias se añaden al final del párrafo o de la oración que está referenciando. Es decir, si utilizamos una referencia para fundamentar un mismo párrafo, va al final del párrafo. Pero si solo está fundamentando una oración concreta de ese párrafo, va después de algún signo de puntuación, como puede ser una coma o un punto. Por ejemplo, aquí vemos falta de referencia, habría que mejorar esto. Y lo interesante es que, como Canarias está en el contexto africano, geográficamente somos África, podemos contribuir al Mete África también con artículos relacionados con Canarias, en los que también se encuentra, por ejemplo, el artículo de Casa África. Hay muchas cosas que se pueden mejorar y seguro que también hay multimedia, fotografías que se podrían subir para adecuar este artículo. Y antes de dejar esta ruta, me gustaría mostrarles que a veces en los enlaces externos nos encontramos aquí los enlaces a Wikimedia Commons, que si clicamos en el nombre, como hemos hecho aquí, si me carga la página, no deriva a la categoría en la que se han puesto todas las imágenes, en este caso, de Biete Yorkis. Podemos comprobar que hay planos, hay fotografías e incluso hay una subcategoría de las imágenes del interior, que podemos hacer clic en ellas para ver más ampliamente o podemos hacer clic en detalles para ver cuál es la descripción que tiene esa fotografía y por quién ha sido hecha y, en una cuestión muy importante, en qué licencia se está distribuyendo esa fotografía. Porque a partir de la licencia, recordemos, a partir de la licencia que se esté distribuyendo, podremos utilizarla de una manera u otra. Es decir, si está en dominio público, podemos utilizarla libremente, no necesitamos mencionar a nadie, ni el origen de la foto, ni nada de nada. Pero si, como es este caso, tiene atribución compartir igual, tenemos que hacer como en el caso de los artículos de Wikipedia, mencionar quién la hizo y compartirla con la misma licencia. No podemos alterar la licencia de una obra que no es nuestra. Y creo que he terminado el paseo, espero no haberme liado demasiado. Me queda simplemente darles las gracias a todos ustedes, darles las gracias sobre todo también a Casa África por esta inmensa oportunidad, esta increíble oportunidad de difundir los proyectos Wikimedia, el movimiento Wikimedia, en todo lo que se refiere a lo que intentamos hacer desde la Wikipedia en español, desde Wikimedia España, y lo que están haciendo muchísimos compañeros de las diferentes comunidades africanas desde un punto de vista homogéneo, es decir, WikiAfrica, y desde un punto de vista heterogéneo, en el sentido de cada uno de sus proyectos individuales. Están haciendo una labor impresionante y cabe decir que en esto participamos todos. Y como dijo el compañero Siriac, anímense a editar y, como les comenté, sean valientes, no teman, y si tienen alguna duda, pregúntenla. Estamos siempre a su disposición para poder ayudarles y hacer cualquier tipo de eventos con el que estén interesados. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes y a Casa África por esta inmensa oportunidad. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, ha sido un gusto escucharte, la claridad de tu exposición y tu pasión por difundir el conocimiento y, especialmente en lo que a nosotros nos afecta, por tu pasión por difundir conocimiento sobre África. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, empiezo ya a plantearte las preguntas que nos hacen llegar. Muchas han girado en torno al tema de la seguridad, de cómo se pueden validar las referencias
en Internet? ¿Cómo se puede saber si son realmente válidas? Y también a la hora de publicar artículos, si se publican directamente o hay alguna especie de criba o cómo pueden anularse. Hay varias preguntas de varios seguidores sobre ese tema. Vale, entonces, primero con respecto al tema de las referencias, el validar referencias. Esto siempre hay que tener en cuenta que es un trabajo de varias personas, ¿no? Y que depende también del interés que pueda suscitar el artículo, ¿no? Cantidad de editores que pueda atraer. Entonces, cuando nosotros añadimos una referencia, desde mi punto de vista, las referencias más complejas de verificar son las referencias en libros. En libros físicos que no están accesibles de manera sencilla. Es decir, que a lo mejor en nuestra biblioteca al lado de casa no está o en la biblioteca universitaria tampoco lo tenemos. Entonces, la verificación de referencias siempre es un asunto que puede ser más o menos complejo según la referencia. Si nos encontramos, por ejemplo, con artículos en acceso abierto, que es lo que se suele recomendar también, que se difunda las publicaciones en acceso abierto para poder trabajar con ellas y que cualquiera pueda utilizarlas, entre ellos los colaboradores de Wikipedia. Si el artículo está en acceso abierto, pues nos podemos meter en el artículo y confirmar que lo que está escrito en Wikipedia se ha utilizado a partir de ese artículo. Un problema que tenemos, y eso es una realidad, es que no hay un formato de referencias estandarizado. Es decir, no utilizamos el APA ni el MMBA ni ninguno concreto. Es decir, en muchos casos basta con poner simplemente el título y el enlace. En otros, yo por ejemplo suelo trabajar con el formato Harvard, añadiendo notas a pie de página y referenciando en bibliografía. Si la bibliografía, repito, si la bibliografía está abierta, es muy sencillo verificarlo. Si la bibliografía es cerrada, en el sentido de que el libro no está libre o no está disponible en Internet, es un poquito más complejo, pero siempre se puede hacer, porque además en Wikipedia existen unos proyectos muy interesantes que se llama The Wikipedia Library, que consiste en permitir a una serie de editores que lo soliciten el acceso a portales científicos en los que está, como JSTOR, en los que hay una infinidad enorme de artículos científicos disponibles. También hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones es mejor sustituir algunas referencias. Es decir, si tenemos una referencia abierta que es igual de buena o referencia a lo mismo, fundamenta de la misma manera, a lo mejor esa referencia podría tener más peso. Es decir, son cosas un poquillo más complejas a la hora de manejarlas en gran cantidad. Con respecto a verificar página web, suele ser un poquito más sencillo también, porque entramos en la página web y si está disponible el contenido lo vemos, si no está disponible. Actualmente en Wikipedia en español hay un bot que añade los enlaces archivados en Internet Archive, un proyecto muy interesante, que utiliza la Wayback Machine, es decir, la máquina del viaje en el tiempo, para las páginas web. Y podemos ver la versión que se utilizó en su momento de esa página web o de ese artículo en Wikipedia. No sé si la he respondido, que comenten por ahí si a lo mejor no es el por dónde querían que fuese. Y la otra pregunta, si me la refrescas, por favor. No, era si se publica automáticamente. Cuando Vale, alguien sí. publica un artículo, si es automático o pasa un proceso de criba. Vamos a ver. Si nosotros creamos un artículo a partir de, es decir, introducimos el título en el buscador, vemos que no está, pulsamos en el botón crear artículo, nos encontramos con que podemos crear el artículo y publicarlo inmediatamente. El artículo se publica inmediatamente. Pero entonces aparece en la lista de cambios recientes. Voy a hacer una demostración. Si pueden compartir la pantalla, por favor. A ver. Aquí tengo, por ejemplo, aquí en este apartado, si yo pulso en cambios recientes, podemos comprobar
todos los cambios que se han hecho en el último minuto y más. Entonces, si esto carga, lo que podemos ver es que nosotros podemos filtrar el tipo de ediciones que queremos ver. Y en este caso podemos filtrar la creación de páginas nuevas o incluso podemos crear la creación de páginas nuevas por usuarios anónimos. Entonces, si filtramos, nos muestra, a ver si deja que cargue, vemos que nos muestra la creación de páginas nuevas. En este caso, por ejemplo, Kylian Mbappé. Aquí tenemos un artículo que acaba de ser creado, les confirmo, a las 6 y 37, hace 3 minutos de hoy, sobre un aparentemente futbolista del Paris Saint-Germain, y automáticamente, en los 3 minutos, un usuario ha marcado este artículo con la plantilla destruir por al ser algún artículo de baja calidad que ya existe bajo otro artículo, bajo otro título. Es decir, este artículo ya existe y además lo han recreado con un formato, es decir, lo que podemos ver aquí es que han hecho un copia y pega de algún lugar. Por este ejemplo que vemos aquí, que tengo subrayado. Han sido 3 minutos, hace 2 minutos, indica aquí. ¿Qué pasa? Que como estaba comentando antes, uy, que se multiplica la pantalla, disculpen. Como estaba comentando antes, si nosotros somos, todos los que participamos somos usuarios, somos personas, se nos pueden ir cosas, o hay momentos del día en el que participan más unos usuarios u otros, también se notan, por ejemplo, las diferencias horarias entre Latinoamérica y España. Entonces, hay momentos en los que hay vacíos. También es muy curioso, por ejemplo, cuando es la hora del recreo en los colegios, que muchas veces se notan los vandalismos que vienen por parte de escolares. Entonces, hay usuarios que crean, sí, artículos inmediatamente y pasan por el filtro de otros usuarios, como los verificadores o los reversores, que se encargan de ir revisando si esos artículos son buenos o no. También hay usuarios registrados que no tienen ningún privilegio de herramientas especiales, pero que también van marcando, porque el marcado de artículos, la revisión de artículos, la puede hacer cualquier usuario. Es más, hay usuarios anónimos que se encargan de revisar artículos y hacen unas tareas impresionantes. En ocasiones se las ha preguntado a muchos, pero mira, ¿por qué no te creas un usuario? Te animamos a crearte un usuario. Pero son personas que prefieren mantenerse con ese tipo de cuenta. Es decir, editando desde la IP. ¿Qué ocurre entonces? Que hay otros usuarios, como los que yo le comenté, cuando tú te creas una cuenta de Wikipedia, tienes acceso a un taller. Si pueden compartir la pantalla de nuevo, disculpen el. Aquí, a ver si está compartida. Gracias. Aquí tenemos, aquí no me aparece a mí, porque yo no lo tengo activado, pero si entramos con una cuenta de usuario, después de discusión, aquí, donde preferencias, tendremos un enlace que se llama taller. En mi caso, yo puedo entrar buscando mi propio nombre de usuario barra taller. Pero cualquier usuario registrado lo tendrá ahí desde el principio. Yo es que lo he desactivado porque prefiero tenerlo desactivado. Y en el taller, una persona puede trabajar sin que nadie le moleste, siempre y cuando no violente los derechos de autor. Eso es muy importante. Cualquier violación de derechos de autor, una vez se encuentre, será eliminada inmediatamente. Porque ahí ya estamos hablando, además, de un problema legal. Entonces, yo puedo editar aquí. Tengo, por ejemplo, un par de artículos que he estado trabajando en su momento. Y tengo, por ejemplo, el de Mederdra, que en su momento lo empecé a trabajar aquí, no lo terminé y se quedó ahí. Tengo, por ejemplo, además, este artículo, Epigrafía 3D, que yo en su momento lo trabajé aquí y una vez lo tuve terminado, lo trasladé al espacio principal. Es decir, busqué Epigrafía 3D y creé el artículo, que es este que tenemos aquí.
Entonces, si nosotros queremos crear un artículo, tenemos dos opciones. O, por ejemplo, imaginémonos que quiero crear el artículo del Instituto Universitario de Aplicaciones Textuales. Tengo la opción de pulsar en el enlace y me lleva directamente a la página de creación del artículo. Como tengo el editor visual predefinido, me carga el editor visual. O puedo poner aquí en el buscador Instituto, uy, Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales. Y en la búsqueda nos dice que el artículo no existe, pero que podemos crearlo tal y como aparece aquí en este enlace en rojo. Pulsamos en crearlo y nos lleva una vez más al editor, en este caso el editor visual. Pero si nosotros quisiésemos trabajar este artículo en nuestro taller, simplemente pulsamos en el enlace que comenté antes, que estaría aquí al lado de preferencias, y entonces en esa página editamos como si fuese un artículo normal y vamos escribiendo el artículo. Por ejemplo, añadimos negrita, Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales. Quitamos negritas, ya las negritas no van, por ejemplo. Estos son cuestiones de estilo. Es un instituto universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y así podemos ir ya trabajando artículos. ¿Qué pasa? Que dentro de todo esto, pues hay gente que se dedica a hacer vandalismos y los vandalismos, queramos o no, son negativos. Son los que en muchas ocasiones pues le hacen ganar un poco de mala fama a estos proyectos. Pero en realidad hay muchísimas personas por detrás que hacen todo lo posible porque esto salga lo mejor posible. Y también incluso hay instituciones que se encargan de difundir cómo podemos crear buen contenido, como por ejemplo en esta charla que estamos haciendo en el contexto de África Vive. También. Bueno, Didi, sí, espera. Didi, Iván, perdona, perdona, di tú. Que también es importante que, por ejemplo, si una persona ve un vandalismo, por ejemplo, imaginemos que estamos leyendo un artículo y hay escrito una barbaridad. Porque sí, yo he encontrado artículos que son barbaridades. Pues o una de dos, o los editamos nosotros mismos. Recordemos, hay que ser valiente. Podemos retirar la barbaridad esa y ponemos en el resumen de edición, esto no es cierto o esto no tiene referencia o esto no lo pone en la referencia. Que esos son los vandalismos más complejos. Los vandalismos que no parecen vandalismo. Entonces, es muy importante la proactividad de ser lector contribuidor. Es decir, el mismo que lee contribuye. Yo, por ejemplo, empecé en todo este asunto corrigiendo faltas de ortografía. Había artículos que leía y digo, bueno, este tiene una falta de ortografía, voy a corregirla. Y poco a poco, pues te vas enganchando. Y al final formas parte de la comunidad a tu manera. Yo, por ejemplo, no soy un creador nato de artículos, no me dedico ampliamente a crear artículos, sino que me gusta más, por ejemplo, mejorar artículos ya existentes, hacer traducciones en ocasiones o dedicarme a hacer mantenimiento. Espero no haberme liado Muy con la bien. pregunta. No, 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 ha quedado muy claro. Mira, también sobre el tema de los derechos de autor, nos han llegado distintas preguntas, pero bueno, yo creo que ya con tu respuesta ha quedado claro. Pero hay varias que nos dicen que hasta qué punto se puede, por ejemplo, si estás hablando de un escritor africano, hasta qué punto puedes citarlo. Si hay una medida específica para que tu artículo sea válido. Por ejemplo, si pueden ser un párrafo completo o un poema. Sobre eso nos han preguntado. Ese es un asunto complejo, la verdad, porque ahí estamos hablando ya de leyes de derechos de autor, ya está, eso está fuera incluso del ámbito de los proyectos Wikimedia, ¿no? Entonces, no recuerdo ahora, pero normalmente los libros hay un límite de reproducción, ¿no? De cuánto puedes reproducir. El tema es que tú, por ejemplo, no podrías en un artículo de Wikipedia
citar un párrafo entero de cada capítulo. Quieras o no, eso es un plagio. Tú tienes que determinar en lo que se ha escrito del artículo que ese párrafo que vas a citar es relevante. Y a ser posible, las citas amplias, las citas textuales, que son muy largas, deberían evitarse. Es decir, hay momentos en los que son necesarias, porque parafrasearlas podría ser muy complejo, o expresarlas con nuestras propias palabras podría ser muy complejo, o a lo mejor no transmitimos lo que se ha querido transmitir. Eso ocurre mucho con los textos legales, que se citan apartados concretos para determinar qué es y luego se trabaja sobre eso. Pero con respecto a los autores, por ejemplo, un escritor africano que escribe un libro de poemas, pues normalmente mi recomendación, si el poema es corto, a lo mejor lo puedes citar, pero siempre hay que tener muchísimo cuidado con esos aspectos, porque hay que tener cuidado en no caer en el plagio. Hipotético caso, vamos a ver, hipotético caso de que se produzca una situación de esa, se elimina. Es decir, o imaginémonos que yo lo pongo, pero hay otro usuario que no está de acuerdo, que considera que debería evitarse. Entonces discutimos sobre eso en la página de discusión del artículo. Y si realmente se podría determinar que es un plagio, se elimina. El tema de las citas textuales largas sí es un poquillo más complejo. Y lo digo, a no ser que sea necesario, no recomiendo hacerlo. En el caso, por ejemplo, que les enseñé antes de Elizabeth Heath y de Murray, es un caso diferente, porque la obra original, la obra en inglés, sí está disponible en dominio público. Entonces, yo estoy libre y soy libre de poder escribir de tal cual, es decir, exactamente el párrafo ese que puse allí. Y lo que he hecho posteriormente es traducirlo yo. Por lo tanto, no he copiado una traducción de otra obra. Es Muy un bien. asunto complejo. Los derechos de autor siempre son un asunto interesante, pero siempre muy complejo. Por eso digo que las licencias Creative Commons y todo el tema del conocido copyright, de una manera resumida, siempre muy interesante, pero también complejo y en ocasiones puede ser muy denso, porque estamos hablando de diferentes legislaciones a nivel internacional y del dominio público, porque el dominio público no es lo mismo, no entra, una obra no entra en dominio público en el mismo año para todos los países. Y tú hablabas, Iván, de que en Wikipedia no se muestran, no se permite la publicación de artículos que sean subjetivos, ¿no? O investigaciones propias. En cambio, en Wikicommons sí se podría publicar investigaciones propias. Por No ejemplo, tú exactamente. decías el PowerPoint de hoy, si lo publicas en Wikicommons. Exactamente, sí. Es decir, tú lo que puedes hacer es que si tu obra, tu investigación, la quieres licenciar con una licencia libre, la puedes subir a Wikimedia Commons. Es el único requisito para subir algo a Wikimedia Commons, los únicos requisitos principalmente, son uno, que esté bajo una licencia libre compatible con el proyecto, y dos, que tenga una utilidad, que normalmente con respecto a una investigación suele tener siempre una utilidad, ya sea para pocos o para muchos. Y es lo mismo que en la fotografía. Entonces, si imaginémonos, yo he publicado un artículo con una licencia libre que es compatible con las licencias que admite Wikimedia Commons, puedo subirlo a Wikimedia Commons. Igual con las fotografías, yo saco fotografías o veo fotografías en internet que tienen una licencia compatible, las puedo subir. Ok, mira, Luz Montero,
Nos consulta si hay forma de saber si hay proyectos en curso en los que pueda participar. Dependiendo de en qué contextos estemos hablando. Actualmente el proyecto en el que más animo a todos a participar es el mismo Met de África, porque es en el que estamos intentando poner todo el hincapié. Yo tengo pendiente aún escribir algún que otro artículo para contribuir. Yo les animo a iniciarse en la redacción de artículos mediante esta actividad. ¿Qué proyectos en curso? Ahora mismo en Canarias estamos un poco parados en el sentido de que yo, por ejemplo, estoy terminando mi trabajo de fin de máster, mi compañera está con asuntos laborales que entonces no nos han permitido compenetrar una serie de proyectos, pero sí es muy importante que si, por ejemplo, están interesadas en realizar proyectos, porque a lo mejor tienen una idea concreta o trabajan en una institución, un colegio, que están interesados, pues pueden contactar con Wikimedia España o con nosotros mismos directamente, ya sea en nuestras páginas de usuario, redes sociales o correo electrónico, y podemos facilitarles toda la ayuda que esté en nuestra mano, así como coorganizar todos los proyectos que podamos. Ahora mismo en curso en Canarias no tenemos proyectos, pero sí hay proyectos pendientes a nivel educativo, como por ejemplo introducir Wikipedia en en el instituto, en los institutos, de manera que introduzcamos a los estudiantes. Hemos pensado de bachillerato o tercero y cuarto de la ESO en cuán importante es mantener Wikipedia bien, en el sentido de que no la vandalicen, de que interioricen su valor y hacer partícipes también a los profesores que vean en Wikipedia una herramienta de enseñanza y no y no demonizarla de alguna manera. Entonces, hay muchas ideas que están pendientes de hacerse. Tenemos contactos, por ejemplo, con el grupo de usuarios de Wikimedia Marruecos para hacer una interacción entre ellos tienen también un proyecto de inmersión educativa y queremos colaborar con ellos en ese proyecto de manera que ellos fomenten la redacción de contenido sobre Canarias en la Wikipedia de sus idiomas en la escuela y nosotros contribuyamos aquí con contenido sobre Marruecos en español. Entonces, proyectos, muchos, la verdad, hay muchas ideas. Lo que pasa es que en Canarias activamente somos dos usuarios, es decir, somos más miembros de Wikimedia España y también hay muchos más wikipedistas. Sí, hay wikipedistas que no forman parte de Wikimedia España porque formar parte de Wikimedia España es voluntario, como cualquier otra asociación. Puedes estar interesado en participar en Wikipedia, pero no a nivel de asociación. Entonces, somos dos usuarios activos, mi compañera Santa Marcanda y yo, y la verdad es que siempre que alguien esté interesado en colaborar, ya sea como miembro de Wikimedia España o no, estamos encantados de recibir sus ideas y tratar de hacerlo lo mejor posible. Tenemos proyectos pendientes, como ya digo, a nivel educativo, tanto en institutos como a nivel universitario. A nivel universitario, por ejemplo, tenemos al doctor Manuel Ramírez Sánchez, que está haciendo un proyecto de Wikipedia en las asignaturas de historia del grado de historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sobre eso también nos consultan que suele haber, para los que se inician, hay tutores Sí, en existe la figura Wikipedia. del tutor. Sí, existe la figura del tutor. Yo, como empecé con unos asuntos laborales que me impidieron estar en Wikipedia mucho tiempo, me di de baja del tema del programa de tutorías, pero si alguno de los que nos está escuchando quiere que se les tutorice en la introducción a Wikipedia, yo estaría encantado de tutorizarles. Obviamente, si son 100 personas, si son 20, si son muchas personas, hay que ver de dónde saco el tiempo, pero estaré encantadísimo de ayudarles a introducirles en estos proyectos a los que contribuimos en ellos. Para nosotros es maravilloso.
ver cómo entra nueva gente y que les gustan tanto como a nosotros. Y si no, en el programa de tutoría de Wikipedia en español hay muchos otros usuarios que estarían encantadísimos de ayudarles también. Sea como sea, luego, si, no sé si pueden distribuir por los chats los compañeros de Casa África. Mi correo electrónico o mi página de discusión en Wikipedia, pueden contactar conmigo por ahí. Estefanía, yo te la puedo compartir por aquí y se Perfecto. las pasas a las compañeras que gestionan las redes, de Bueno, y manera ya que tienen si una buena alguien... herramienta. Los que quieran iniciarse Sí. ya con este vídeo que va a quedar en nuestras redes y en nuestra web, ya tienen una Exactamente. buena herramienta para empezar. Sí, y si tienen dudas en ese caso, mira, ya pueden contactar con el propio Casa África, porque si contactan con Casa África, yo creo que ellas ya están metidas en este asunto, yo creo que ya están enganchadas. Lo próximo va a ser, lo que tenía ganas en realidad era de que esto fuese en persona, porque si hubiese sido en persona, les aseguro que les habría intentado transmitir esto muchísimo mejor, pero tristemente no, la situación actual no lo ha permitido. Te Pero ha paso, estado maravilloso. Estefanía, te paso mi página de discusión de Wikipedia en español y mi correo electrónico por si los quieres difundir por las redes. Perfecto, y lo pondremos en Y nuestra web, en el evento, genial. en este evento, lo Y pondremos en la cualquier web, persona que con tu quiera que permiso. lo tutorice, pueden mandarme un mensaje a la página de discusión y les atenderé lo antes posible. Muy bien. Mira, desde México nos escribe Karim. Y nos consulta hasta qué punto, bueno, te hace llegar la consulta, hasta qué punto Wikipedia, cuando hablaste de la narración oral y de la traducción oral tan importante en África, hasta qué punto ustedes divulgan o solo conservan, o tienen el afán también de contribuir a que no se Vale. pierda la Primero, buenas, Karim. Me alegra muchísimo que me saludes de México, porque así tengo la oportunidad de decirte que en México existe una gran comunidad de usuarios y que hacen una gran labor y que allí tienes a Wikimedia México, de la misma manera que en España tenemos a Wikimedia España, allí tienes a Wikimedia México y seguro que si contactas con ellos, vas a disfrutar de muy buenos momentos. En cuanto a lo que me preguntas, el testimonio oral. Actualmente en Wikipedia hay muchos, en el ámbito de los proyectos Wikimedia, hay muchos proyectos sobre cómo podríamos utilizar en los artículos de Wikipedia los testimonios orales. Es complejo porque estamos hablando de fuentes primarias y su interpretación puede variar también. Entonces, las fuentes orales pueden ser muy relevantes para algunas cuestiones, como por ejemplo fechas, detalles y otros aspectos. Pero aún en Wikipedia, en español, y así como en otras wikis, se está trabajando, está pendiente, no es algo que esté integrado. Entonces, sí es cierto que la relevancia de este tipo de fuentes orales se está trabajando también muchísimo en las wikis de lenguas de África, lenguas vernáculas del continente africano. En el año pasado, en octubre, estuve en Wikiarabia, en Marruecos, y nos hicieron una presentación muy interesante sobre la importancia de las fuentes orales y de cómo se está intentando integrar. Allí también nos presentaron el proyecto Lingua Libre, el que les comenté, y lo que hacemos con ese proyecto, como señalé, es documentar. Documentamos esas palabras. Esas palabras, por ejemplo, sí las podemos utilizar en los artículos de Wikipedia, por ejemplo, para definir la pronunciación. Y ya no en Wikipedia, por ejemplo, Wiktionario es un proyecto de diccionario libre que también se basa en versiones lingüísticas. Tenemos el Wiktionario en español, el Wiktionario en inglés y también en lenguas vernáculas de África. Entonces, esas pronunciaciones las podemos incluir en las definiciones de las palabras de cada entrada de Wiktionario. Si en cuanto a otros contenidos,
por ejemplo, en lengua libre, todo lo que se sube a partir de ese proyecto se almacena en Wikimedia Commons. Ellos no almacenan, sino que derivan la conservación a Wikimedia Commons y ya luego en lengua libre se estructuran los datos de cada elemento, de cada palabra o topónimo. Porque no solo estamos hablando de palabras sueltas, sino también de topónimos. Entonces, por resumir la respuesta, que me lío muchísimo, se está trabajando mucho en el tema, por diferentes grupos, sobre todo en África, se está trabajando en el uso de las fuentes orales, pero está limitado por cuestiones que ahora mismo es, como por ejemplo, cómo consultamos la obra de Wikipedia, cómo tenemos que entenderla, si la tenemos que utilizar entera o solo para algunos detalles. Entonces, se está trabajando en eso. Bueno, pues ya creo que ya llevamos unos 5 minutitos después de la hora. ¿Sí? Comentar que si está interesado en ese asunto, me puede mandar un correo electrónico y le mando información concreta sobre esos proyectos que están actualmente y que son muy interesantes. Estupendo, muchas gracias, Iván. Y la última pregunta, si te parece, nos consultan, ¿suele existir conflictos entre las personas que participan en Wikipedia por discrepancias sobre el contenido de algún artículo? Sí. Sí suele. Pero es normal, es como la vida misma. Es decir, suelen existir discrepancias por diferentes aspectos. Primero, tenemos que tener en cuenta una de las cosas que comenté. Somos personas y por mucho que participemos en este proyecto, conservamos nuestra personalidad en línea. Y a veces las cosas por texto se entienden de diferentes maneras a las que intentamos expresar. Por eso siempre hay que intentar escribir claro. Conflicto, sí, existen conflictos a nivel de usuario, pero con el tema del contenido, si bien hay temas con los que no hay duda, es decir, las fuentes dicen esto y esto es así, por ejemplo, en historia, en el ámbito de historia, las discusiones suelen ser solo las discusiones sobre contenido suelen ser solo sobre detalles o sobre cuestiones, temas muy arduos, ¿no? Pero un tema muy polémico en muchas ocasiones es la política. Porque la política es polémica en sí misma. Entonces, por ejemplo, si tenemos es que no quiero citar algún episodio concreto, pero podemos tener casos en los que unos usuarios piensan que un concepto denomina adecuadamente a un partido político y otro no. El problema es que hay fuentes para ambas. Entonces, se discute cómo se tiene que poner. Luego, un caso que me parece muy interesante es la polémica sobre el tema de las dictaduras. Las dictaduras, que han sido dictaduras, son dictaduras, eso no lo puede negar nadie. Sobre todo cuando hay fuentes y testimonios que certifican eso. Pero vamos a poner el caso español, caso que nos toca muy de cerca y que me ha tocado revisar en algunas ocasiones. Yo he tenido que revertir usuarios anónimos o registrados, pero estos suelen ser usuarios con poca experiencia. Y que se nota muchísimo que están encaminados a difundir una idea concreta. Y a mí me ha tocado revertir el hecho de que quitaban que Franco fue un dictador. O que ponían que fue un presidente democrático. Entonces, eso ya son discusiones, sí, de un calibre político, pero que creo que a partir de las fuentes que se han generado a nivel histórico, sociopolítico, y desde el punto de vista económico, desde muchísimos aspectos de la vida, yo creo que se ha fundamentado que sí, así sí fue un periodo dictatorial y así es como se define en el artículo de Wikipedia en español. Entonces, las polémicas en la vida real son polémicas también en la vida en los artículos de Wikipedia.
Las polémicas de la vida real también se suelen transmitir a los artículos de Wikipedia en apartados tipo polémicas, ¿no? Es decir, se redacta una ley y esa ley ha suscitado una serie de polémicas. Nosotros podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con esa ley, pero tenemos que redactar el contenido de ese artículo según la realidad. Esa ley es esto, tal, tal y tal. No tenemos que hacer juicios de valor. Pero en el apartado de reacciones o un apartado de polémicas suscitadas tras la publicación de la ley, sí es verdad que podemos hablar no con nuestras palabras, sino con palabras, sino haciendo referencia a otras fuentes a la polémica que ha suscitado esas políticas. Entonces, en resumen, sí, puede haber polémicas tanto a nivel de comunidad como a nivel de contenido en los artículos. Bueno, Iván, pues nada, no te agotamos más. Muchísimas No, gracias no, por yo esta estoy encantado, la clase verdad, de estar con magistral. ustedes. Muchísimas gracias. La verdad que creo que ha quedado un instrumento interesante para que la gente se pueda animar a subir contenidos africanos, no solo ya en este mes de África en Wikipedia España, de contenidos en español, sino para siempre, ¿no? Que creemos usuarios y seguidores de Wikipedia y también que se animen a subir contenidos, ¿no? De verdad que muchísimas gracias. Bueno, ya nos comentabas que habían unos 111 artículos subidos en lo que Sí. llevamos de mes Es más, y si me bueno, das un esperemos llegar segundo más, a... Sí, sí, sí. te Esperemos llegar confirmo a a más ver de si hemos 200 crecido. como mínimo en este mes, ¿no? Sería Sí, porque fantástico que de ayer llegásemos a a hoy más ya de habían 200. crecido. De ayer a hoy creo que vimos que crecieron 20, ¿no Como eran? O 15, 30, sí, entre 15 y 15. 20. Hoy ya vamos. Mira. A falta de 12 días por terminar, llevamos 114 artículos de 14 usuarios que han participado. Imagínense si participasen más. Sí. Bueno. ¿No? ¿Están viendo la pantalla? Sí, la estamos viendo. Sí, vale, perfecto. Sí. Entonces, eso fue algo que hablamos, ¿no, Estefanía? Les Sí. animo a que intentemos llegar a 200 artículos como mínimo. Como mínimo. Eso, y para dar pistas también, a través de nuestro blog, por ejemplo, continuamente, diariamente publicamos artículos de expertos en distintas temáticas y de literatura, por ejemplo, tenemos frecuentemente publicamos artículos y ahí hay muchísimos nombres de autores y autoras africanos que aún no están en nuestra Wikipedia en español. O sea que ahí tienen una vertiente para ir subiendo contenidos africanos a Wikipedia España. Iván, de Pues verdad, sí. muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharte y nos has transmitido tu Gracias a ustedes. pasión por la Gracias a difusión ustedes del porque de verdad ha conocimiento. sido fantástico. Llegar a Casa Muchísimas gracias África y... con este proyecto es algo maravilloso. Bueno, pues solo nos queda ya, además de agradecerte a ti, también agradecer a todos los seguidores y los que han participado, esta participación tan activa en este taller. Y bueno, les invitamos a seguir con atención nuestras redes sociales y que se animen a seguir online nuestro festival África Vive para celebrar este Día de África. Nos quedan 2 semanas de mucha animación, tanto online como a través de nuestras redes y en nuestra web. Por favor, les animamos a que nos sigan. Y bueno, ya esta semana tenemos otras 2 actividades. Mañana, en colaboración con la Fundación Tres Culturas y el Club de Lectura de esta fundación, vamos a estar conociendo la obra de Najat El Hajmi. Vamos a trabajar mañana sobre esta obra y también hay un encuentro con la autora próximamente. Y el viernes tenemos una sesión de narración oral y luego un fin de semana lleno de música y cine africano. Les animamos a que vivan con nosotros África y quédense en casa con Casa África. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Iván. Gracias a ustedes.